Buen día, tengan ustedes, estimados estudiantes de la IEP El Triunfo. ¿No? En esta ocasión, nuestra sesión de tutoría, vamos a hablar del tema cuidando mi identidad en internet. Con ustedes, eh, profesor Luis Enrique Villegas Machero, tutor del cuarto grado de secundaria. Es muy importante para todos nosotros, ¿No? tomar en cuenta lo que publicamos o la información que damos en nuestras redes sociales, o en las páginas web o en cualquier forma de eh, que forma en que podamos compartir parte de nosotros en Internet. ¿Por qué? Porque Muchas de las cosas que compartimos o colocamos en Internet, ¿no? Se sí, recuerden que Internet es una herramienta universal, ¿no? Todo el mundo puede ingresar, puede ver. Por eso hay que tener mucho, pero mucho cuidado con lo que dejamos, ¿no? parte de las imágenes o la información que brindamos puede ser, digamos, propicia para que personas inescrupulosas o personas que de repente nos quieren hacer daño podrían aprovecharse de lo que de lo que tú estás ¿no? publicando compartiendo pero también puedes eh, ser que a través de esas publicaciones o información que compartas estés también hiriendo a otras personas no lo estás haciendo de una manera incorrecta por eso aquí el tema cuidando mi identidad en Internet, tiene el objetivo de que tomes conciencia acerca de lo que haces en Internet ¿no? y cómo te expresas frente a los demás. Recuerda que detrás de esta pantalla hay alguien más, la cual tú podrías causar daño, pero también lo que mencioné anteriormente, está alguien que te puede hacer daño, aprovecharse de lo que tú estás publicando y pues eh, luego sufra la consecuencia de, de lo que haces, ¿no? Por eso el tema, ¿no? Cuidando mi identidad en Internet. Muy bien, vamos a empezar diciendo lo siguiente. Es muy importante educarnos en cuidar nuestra huella e identidad digital, pues de no hacerlo puede traernos consecuencias no solo hoy día, sino en el futuro. Muy bien, aquí hay un término: huella e identidad digital. Cuando hablamos de huella digital, es lo que tú dejas. Recuerda que cuando tú, ves una, tú subes una foto a Internet y la comparten muchas veces, no sabes si el que en alguno de ellos que la haya compartido la descargue. Y ahí no la vas a poder sacar, ¿no? Por eso hay que tener el mínimo cuidado de esa huella digital. Y la identidad también, ¿no? Porque hay cosas que no puedes compartir porque son privadas. Y pues ya al compartirlas se vuelve de dominio público y cualquiera las puede usar. Recuerda que tanto la huella como la identidad no se borran de internet con facilidad. Cuando ya pues se conoce que se ha vuelto viral y hay que tener mucho cuidado, ¿no? Hay ciertos eh, dentro de la configuración en las cuales tú puedes eh, volver, ¿no? Que, que no todos lo vean, ¿no? O en todo caso configurarlo para que no todos lo compartan. Es importante revisar todas esas herramientas, ¿no? Y pues al no cuidar esa huella, ni tampoco cuidar la identidad en los entornos virtuales, puede traer más adelante consecuencias que puedes lamentar. Es bueno que de vez en cuando revisemos qué tipo de publicaciones nuestras hay en Internet y la imagen que todas estas publicaciones dan de nosotros, pues tal vez no sea la que nos gustaría, ¿no? A veces publicamos, ¿no? Y, y, y lo hacemos ya porque otros publicaron, ¿no? Y, y no nos percatamos, ¿no? Que es una foto de repente de alguien que querías jugarle una broma o de repente algún anuncio, qué sé yo. Y pues es bueno que cada cierto tiempo revises tu perfil, ¿no? O lo que compartes. De repente hay algo que estás a tiempo, ¿no? De, de no no volverlo a compartir. ¿Y qué haces? Lo comienzas a borrar, ¿no? Lo eliminas. Y así evitas, ¿no? Que el más adelante eh, te pueda perjudicar. Entonces es muy importante, ¿no? Cuidar eso. Así que hay que siempre cada cierto tiempo echarle un vistazo, ¿no? A lo que compartimos. Que apenas pues, te das cuenta, ah, no, no me gustó eso. No sé qué estuve pensando y lo compartí sin querer. ¿no? por eso importante, ¿no? Esto. A continuación vamos a vamos a mencionar nueve consejos para cuidar nuestra identidad en Internet. Nueve consejos. Pueden ser muy útiles, son prácticos, pero a la vez muy importantes. Así que vamos a empezar con estos consejos. Número uno, cuida tu imagen online. Toda foto que subes a Internet se pierde para siempre. Eso es cierto, ¿no? Se pierde, quiere decir que llega hasta... No sabes tú dónde, no hay límite. Y lo que les mencionaba, ¿no? Nunca sabrás quién se la guarda, porque lo pueden descargar. Y también con qué intención lo guarda. Y lo que es todavía peor, si podría afectarte de modo negativo en el futuro. Tener mucho cuidado, ¿no? Por eso dice, cuida tu imagen online, trata de no. Publicar fotos o videos que, que de repente en un momento de emoción no subiste, pero no sabes qué problemas te puede traer. Número dos. Escribe correctamente. Tu ortografía y redacción son tu carta de presentación. Intenta escribir lo mejor posible, especialmente si tus perfiles quieres que sean profesionales, ¿no? De repente ustedes todavía no terminan el colegio, pero, como dice ahí, la ortografía, ¿no? Se escriben ¿no? publicaciones con unas faltas ortográficas impresionantes, que, que no se da mucho que hablar, ¿no? Así que hay que cuidar, ¿no? La ortografía. Y redacción también, palabras sin sentido, ¿no? Así que hay que cuidar porque eso nos va a ayudar más adelante, especialmente para ustedes, cuando ya terminen su secundaria y quieran postular a la universidad y luego quieran buscar algún trabajo. Importante, ¿no? La redacción y también la ortografía. Cuida tus opiniones, como consejo número tres. En internet puedes decir lo que quieras como en la vida. Pero mientras que en tu vida sueles tener cuidado sobre dónde, cómo y cuándo decir las cosas, a veces en internet no ocurre así. Ten en cuenta que lo que digas en internet puede tener repercusiones en tu vida personal, laboral y social. ¿No? Entonces, como hablamos en la primera recomendación, pues se pierde, ¿no? No sabes quién, quién, ¿no? Al final dónde llegará eso. Y, y puede ser tendencia acusándote a ti, ¿no? Por algo que dijiste y que en ese momento te encontrabas, ¿no? Como decimos de malas. Y no fue tu intención, ¿no? Entonces, ¿no? Hay que cuidar eso, ¿no? De repente te pareció gracioso algo que viste y lo, lo comienzas a a publicar, ¿no? Y no sabes, pues, que el daño que le puedes hacer a otra persona. Por eso. Y eso, pues, también, por eso hay que cuidarnos, ¿no? Y por eso eso habla de ti, ¿no? Mucho, mucho de ti. Pues se llama identidad, ¿no? Número cuatro, no faltes el respeto. Muy importante, ¿no? Algo que puede ocurrir con mucha facilidad en Internet es faltar al respeto a otras personas. Al no tener contacto visual, ver las reacciones y sentirse seguro tras una pantalla, insultar, ofender y humillar resulta más fácil online, ¿no? No caigas en eso. Te puede traer consecuencias incluso legales. Sabe que eh, ya palabras subidas de tono, con un gran calibre, que puede no solamente... Eh, hacer sentir mal, sino humillar a personas. O de repente la persona no se siente humillada, pero se siente ofendida y puede guardar lo que tú has escrito, ¿no? Y puede, ¿no? Si si sabe de leyes, podría acusarte, ¿no? Por eh, faltas, ¿no? A la moral en la parte de la expresión. Puede traerte muchos, pero muchos problemas, ¿no? Así que hay que tener mucho cuidado para a la hora de, de querer hacerlo, ¿no? De repente nadie te ve, pero queda registrado, ¿no? Salvo que uses un perfil falso, pero igual, ¿no? Te puede traer problemas, así que no lo hagas. Número 5. No hagas diarios online y no conectes todas tus redes. Una pregunta acá. ¿Contarías todo lo que has hecho en tu día a una señora que está esperando el autobús? Pues, ¿por qué lo haces en Internet con millones de personas que no conoces? No hagas diarios de tu vida en internet. Solo proporcionan información a personas que tal vez lo utilicen para hacerte daño. ¿No? Hay personas he conocido chicos que desde que se levantan hasta que se van a dormir escriben hasta el mínimo detalle. No hagas eso. ¿No? Y como dice aquí en el lado derecho de la pantalla. No conectes todas tus redes sociales, ¿no? Hay que tratar de, no es posible crear cuentas, una cuenta para Facebook, o sea, me refiero porque hay que ingresar correo, ¿no? Una cuenta de correo para Facebook, otra cuenta de correo para Instagram, otra cuenta y así, ¿no? Para evitar que luego todos en sincronía puedan, eh, ingresar, ¿no? Por eso dice aquí la siguiente, si conectas tu cuenta de Twitter con Instagram, TikTok, Snapchat, etcétera, Dejas muy fácil seguir tu rastro en internet y conectas muchos datos sobre tu vida que tal vez no desees, ¿no? Entonces, importante no no sincronizar, no no hacer eso. Y así evitamos pues problemas de que te rastreen, ¿no? Y, y puedas terminar siendo perjudicado o perjudicada. Número 6 protege tu privacidad es muy importante no tus redes sociales deben ser privadas y no deberías aceptar en ellas a personas que no conoces no eso es muy importante si tus perfiles no son profesionales el tener más seguidores seguidoras solo te proporciona más oportunidades de peligro online ¿no? si ustedes no, no ejercen alguna carrera o, o, o están trabajando para qué no ustedes son estudiantes así que no proporcionen más de lo que deben. ¿no? Esto podría ser un peligro muy grave para ustedes. Número siete. No participes en retos absurdos, ¿no? Está de moda a veces hacer cosas tontas, ¿no? Y, y como genera tendencia, pues el resto lo hace. ¿No? Existen docenas de retos que se proponen online y que pueden incluso poner en riesgo tu vida, ¿no? Hacerse cortes, comer cosas desagradables, caminar por lugares peligrosos, ¿no? Solo porque el resto lo hace. ¿no? Piensa antes de participar en ellos si realmente es necesario e inteligente hacerlo, ¿no? Si de repente un reto de lectura hacer ¿no? ¿Quién lee más libros en un mes? Podría ser algo bueno, ¿no? Pero no, pues un reto de, de irte a tal sitio sola, solo, con el celular, con cualquier dispositivo que tengas, puede ser muy peligroso, y puede atentar contra tu vida. Número 8, no te aproveches del anonimato. La falsa creencia de que somos anónimos en Internet puede llevar a que cometamos actos que jamás se te ocurrirían hacerlo en la vida. No eres anónimo en internet o anónima, ¿no? Recuerda que al final algo de ti puede hacerte evidente y, y los demás sepas, sepan quién eres, ¿no? Y pues esto te puede generar muchos, pero muchos problemas, así que ten mucho cuidado con el anonimato. Y número nueve, revisa tu huella digital de vez en cuando, introduce tu nombre y apellidos o el nick con el que te haces conocer en Google, y sigue tu rostro, perdón, y sigue tu rastro. Qué cosas se ven tuyas, fotografías públicas, datos personales, etcétera. Y cuida que la imagen online que realmente es la que deseas dar, ¿no? Entonces, si ves algo que no te gusta, trata de eliminarlo, ¿no? O eh, trata de ser más veraz, y así pues, más, un poco más complicado de que de que alguien quiera no hacerte daño y pues o en todo caso eh, das a conocer tu verdadera personalidad así que no hay que recordar no revisar esa huella digital muy bien y con esto pues hemos culminado ya esta sesión no de tutoría y estos consejos yo sé que son muy útiles, que los, es importante que los sigas y pues si no, bueno, cuida mucho, ¿No? Tu identidad, lo que publicas, lo que haces, si está bien o está mal, o en todo caso, si estás expuesto a algún peligro. Muy bien, entonces con esto hemos culminado, no, no olviden pues este, eh, al salir de casa, la mascarilla o, y el distanciamiento, ¿no? Todavía esto no termina, pero hay que siempre seguir las indicaciones. Muy bien, con esto hemos culminado. Conmigo será para otra oportunidad. Cuídense. Hasta luego.